está lleno de barro, viste, las huellas no te dejan, está intransitable, la verdad que está intransitable, un asco, un asco. No, encima tenés que venirte mucho marcha atrás, viste, y bueno, el otro rastrojero andaba medio mal, tenía una chupada de aire y cuando lo cagó un poco a palo, viste, se le empezó a quedar, viste, pero no podía avanzar casi. Dicen que del puente para el otro lado está peor. El puente del río Luján para el otro lado dicen que está peor. Yo intenté una vez venir del otro lado y me dijeron de lo de Naveira, un poco más adelante, dicen que hay unos huellones terribles, no se puede pasar. En rastrojero, por ahí pasás, ¿viste? Pero, o en algún vehículo como el de Mauro, pero, ¿viste? No. Es muy, muy bravo, está reabandonado, reabandonado. Sí, yo ese camino lo hago cada tanto, lo recontra disfruto. A mí me encanta que esté hecho mierda así para andar. Y ahora lo que me cerraron es la bajada al río, porque antes yo cruzaba el puentecito, ahí nomás me tiraba por la bajada al costado del río y iba por el costado del río hasta el Walmart. Ahora lo pusieron ahí, dejaron crecer unos árboles, hicieron toda una serie de pozos que no se puede bajar. Pero ya me va a agarrar la loca un día, me voy con la pala, voy a tapar todos los pozos para poder bajar de vuelta. Se paró. Ahí está, ahora justo se va a parar. ¿De dónde sos vos? Yo soy Javier, hablamos siempre. Ah, de allá de Opendoor. Mirá dónde te vengo a encontrar. Este es de la tierra de Ciuti. Hay que tener cuidado con estos opendorenses. Mirá vos qué lindo que está. Justo se le paró cuando veníamos ahí. ¿Cómo anda Javier, la máquina? ¿Tranquilo? ¿Estás haciendo laburo o andás de placer? Pero con placer. Nos vemos. Qué grande, me dice Marisa, ¿es rastrojero? No, le digo yo. De la canté de atrás, le iba a decir. Era un rastrojero. Era Javier de Opendoor. Lo conoció Marisa. Ese no, ese ya es especial. Iba a saludar, pero no, era otro azul. Javier de Opendoor. ¿Viste, Marita? Cruzamos otro rastrojero más. Y hoy, cuando estaba caminando, estaba haciendo el video para los muchachos, mientras de ahí de los salvajes de Cascojero, estaba hablando yo, corté la grabación y justo pasa un boliviano que siembra verduras y eso, que es de ahí del barrio San Eduardo, pasando de San Francisco, que pasó en su rastrojero. Yo una vez, Alberto creo que se llama, una vez lo entrevisté en la puerta del hospital. Así que rastrojero por todas partes con este día lindo acá en Luján, ¿eh? Sí. ¿Viste? Entretenido, Marisa está concentrada en el Sí. tránsito. Vamos al hospital, que me tengo que andar sacando el No pasa cableado, nada. el holter que estoy haciendo. Yo tengo que pasar la BTV también. Así que bueno, el segundo rastrojero que me cruzo en el día. Y aguante bordados Carmela. ¿Pero quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, denle manija nomás, denle manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que comprar un rastrojero. Denle manija nomás.